Un juez argentino encausó el martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta asociación ilícita y fraude con un embargo de 10 mil millones de pesos, unos 630 millones de dólares. El Poder Judicial informó que la exmandataria es investigada por supuestamente haber concedido durante su gobierno obras públicas al Grupo Austral del empresario Lázaro Báez, quien está preso por presunto enriquecimiento ilícito. La expresidenta izquierdista consideró la acción judicial una maniobra formidable de persecución política, orquestada por el gobierno de centro-derecha de su sucesor, Mauricio Macri.